¿Qué tal? ¿Cómo están? 17 de la mañana, primer día de diciembre, primer día, perdón, del último mes del año. Día gris, día lindo, día fresco, día de definiciones, día de mucho movimiento político y económico, porque hoy arranca un encuentro importante por parte de la UIA, porque hay reuniones importantes también por parte del ministro de Economía, Martín Guzmán, con la CGT. Después vamos a estar hablando un poquito de todo lo que tiene que ver con eso, no solo con la reunión de la CGT. Mes, arranque de mes importante también, porque ya se va definiendo, como decíamos ayer, la inflación, terminar de ver finalmente cuál será el número de la inflación de este año. Lamentablemente no vamos a estar abajo del 45%, y algunos dicen que vamos a estar cerca del 50%, y encima diciembre es un mes ya de inflación alta, históricamente. También tenemos un mes clave para ver qué pasa con el proyecto de propuesta al Fondo Monetario, con el acuerdo con el Fondo Monetario, que va a llegar recién el año que viene, un año después de lo que se prevía finalmente. Porque estábamos hablando al principio de marzo, abril, después julio, después octubre, y después quedó todo en la nada, hasta ahora que todavía se está tratando de enviar al Congreso un proyecto. Así que mes importante, digo, más allá de la fiesta, del fin de año y todo eso, mes clave en medio de una situación económica y política bastante, bastante convulsionada. ¿Cómo le va, Jurta? ¿Qué tal, Bonelli? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, hoy no, ¿qué cuenta? No tenemos... ¿Cómo están de medialunas ahí hoy? No, hoy escasean las medialunas. Escasean las medialunas. El tema es que el negocio donde vamos a comprar siempre estaba cerrado por inventario hoy. Y entonces... ¿Inventario? haciendo un inventario. Y cerraron, bajaron las persianas, bueno, hoy estaba cerrado por inventario. Entonces claro. Nos fuimos al otro que está acá enfrente porque ya dejamos de comprar ahí. No somos más clientes. No somos más clientes. Dejamos de comprar. Porque venían. Cuando no venían chiquitas, venían muy un garrote. Y cuando no, crudas. Venían crudas. No, acá lo que me están diciendo, a mí me llega información, ¿no? Y me dicen, no quiso, se hizo él, me dicen, y el Sota. La palabra, no quiso ir a comprar, uh-huh. Ahora está atacando los Don Satur solo y no con vida. Es cierto. Pero bueno, acá en el estudio no, estamos en lo que es postproducción. Postproducción, sí, pero el tema es que no hubo medialunas, nadie fue a comprar. Bueno, está bien, qué sé yo. Es la información que me llega, ¿no? Usted, bueno, quizás probablemente mañana tengamos un poco de suerte y lo puedo llegar a sorprender. Epa, yo sabe que mañana no sé si llego a ir. Voy a ver, porque hoy arranca justo una convención de la UIA. Pensé que empezaba el gimnasio. No. Está bien. No, debería, mal no me vendría, no. No, hoy arranca la convención de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, en Parque Norte, lejos. Bueno, tengo que ir ahí a laburar. Sí podría llegar a hacerlo por acá. Después veo, si llego a ir hasta ahí, estaría bueno. Bueno. Y en todo caso, muy para allá. Depende de los horarios, de entrevistas y demás. Ahí seguramente ya tendrán todo inventariado y podré comprar las medialunas como corresponde. Claro, seguro. Yo calculo que un día les alcanza, sí, ¿no? Para hacer el inventario ahí. Claro. Toda la maquinaria, los hornos, tiene que hacer de todo el inventario. Mesas, sillas. Usted sabe cómo es. ¿Y cuál era la sorpresa de mañana? ¿Medialunas o alguna cosa más producida? Sorpresa. Si es sorpresa, no se lo puedo decir. Claro, es verdad. Bueno, si no, yo dejaría ser una... Qué claro. Inteligente que estoy junto. Hoy, está bien. Hoy estamos muy despiertos para hacer miércoles, mitad de semana. Nublado hoy en Buenos Aires. Está pesado, no sé usted. Pesado, eso iba a decir. Está pesado. Sí, está pesado. ¿Eh? Sí. Bueno. Y el tránsito tampoco ayuda para los que vienen a la ciudad. Hay muchos cortes. Está pesado. Sí, el tránsito también está pesado. Complicaciones en los accesos, en la autopista Buenos Aires-La Plata, en Panamericana. También, decir ya, adelantar algo de tránsito en Barracas, en la zona donde se produjo el hecho de que la policía de la ciudad valió a este joven Lucas, de 17 años. Allí están las calles cortadas porque están haciendo la reconstrucción del hecho, Matías. Claro,
Claro. Bueno, ojalá pueda salir todo bien y esclarecer ese hecho realmente lamentable, realmente triste. Bueno, ¿sabe que ayer yo pensaba respecto del tránsito? ¿Será que diciembre es un mes donde todos, ahora, ¿no? Ya no sin pandemia, pero por lo menos sin grandes restricciones, será el clásico mes donde todos quieren hacer todo lo que no hicieron durante el año? Porque hay muchísima gente. Yo veo mucha gente a la mañana y a la noche también. Yo cuando a la noche, cuando salgo del diario, también veo mucha gente por muchos lugares. Está todo como muy, no colapsado, pero está Sí. todo muy cargado. Y durante la mañana ir para el lado del centro es bastante problemático también. Sí, se nota también en los accesos, en las autopistas, Panamericana muy, muy cargada y esto parece ser algo habitual en el mes de diciembre también. Claro, exacto, sí, por eso Sí. decía. Lo que me parece que se dejó de hacer o no. El último día laboral del año, romper los almanaques y tirarlos por la ventana en la oficina, ¿eso sigue pasando o no? Y no sé, podríamos verlo. Este sería, por lo menos en mi caso particular, el primer año que lo vería desde acá. Javi Martínez, que lleva varios años, ve los almanaques que la tiran acá por los edificios, Bueno, hace mucho era un en el centro. clásico, por Sí, suerte sí. ahora no, porque es Yo un recuerdo asco. hace haber trabajado por acá por el centro de Llegaba. Buenos Aires hace algunos años y se hacía, no sé ahora, Pasaba. Y era estos últimos bastante con la. desagradable en realidad, ¿no? Más allá del Claro. espectáculo de Es los que papelitos, claro, los después que todo es un papelitos. asco. Ya no se utiliza mucho, aparte contaminan. Ahora pasó Sí. toda la virtualidad con el tema de la pandemia, así que Sí. tranquilamente pueden tirar los dispositivos por la ventana, no hay ningún problema. Claro, después los celulares, las Claro. computadoras, todo eso, ¿no? Sí. Un Más poquito de más uno le seguro. vendría bien, sería como una catarsis, ¿no? Claro, sí, totalmente. Totalmente. Sí. Bueno. Bueno, Bueno, hoy el que tenemos se va a poner a nervioso es Groma, Lemos en no cualquier tenemos momento, ¿eh? a Joaquín Mujica Díaz, nuestro hombre de la política. Sí. Pero bueno, por supuesto, Groma nos va a traer toda la información del mundo agropecuario, del campo, que siempre está en movimiento, siempre hay un quilombito por resolver, siempre pasa algo. No es un sector que se quede quieto, ni que el gobierno tampoco alienta a quedarse quieto, porque lanza medidas a veces un poco polémicas, ¿no? Por lo menos que le genera algún tipo de inconveniente al campo también. Y de Bueno, música no vi, supongo que hoy tenemos sí, efemérides. música con efemérides hoy. Ah, Jimi Hendrix por un lado bien. y AC/DC por otro. Bien, muy buena elección. Bien, bien, bien. Bueno. Así que Y mañana vamos a será cover, escuchar. voy a ver si me puedo hacer cargo yo, si me acuerdo, y si no, será Lemos, que a veces le pega. A veces le pega. Bueno, está bien, está bien, Y está si bien. no, pues de un porcheto. Y si no, ponemos a Raúl Porchetto para Ahí tapar está. el hueco ahí. Ahí está, perfecto. 10:15 de la mañana, Matías. 20 grados 8 décimas la temperatura a esta hora. Como Humedad decíamos, alta. pesado, porque la humedad supera el 70%. Claro, se nota, se nota, se nota. Bueno, hacemos auspicio y venimos. Dale. Dale. Auspicia Coca-Cola Argentina. Tigre es todo para mí. Es el lugar que a mí me permitió crecer. Acá yo estudio, trabajo, entreno. Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes. Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida. Es mi vida. Mi vida. Tigre es mi vida. En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio. Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000. En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAB 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Si se trata de armar un equipo, en 3 de febrero tenemos uno de 345.000 vecinos. Sí, somos un montón y todos tenemos algo en común. Siempre vamos para adelante. Soy Diego Valenzuela, intendente, y estoy orgulloso de ser parte de este equipo. Municipalidad de 3 de febrero. El alimento es vida y exportarlo es crecer.
es bienestar para todos. Con tecnología, inversión y trabajo, el complejo oleaginoso cerealero realizó más del 50% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Con la vuelta del previaje a San Juan vuelven muchas cosas. Las sonrisas, las selfies y lo más importante, el 50% de tus gastos vuelven a vos. Conoce más en sanjuan.tour.ar. San Juan. Separar lo imprescindible de lo importante. Lo indispensable de lo necesario. Para entender la realidad en su real dimensión. Con esa premisa, Matías Bonelli y su equipo te explican las claves de la mañana en Ecomedios AM 1220. Presenta Dow, líder global en ciencia de los materiales y presente en Argentina desde hace más de 60 años, con soluciones innovadoras y sustentables para empaques, infraestructura y cuidado personal. Muy bien, 10:18. Y las claves, como anticipamos en el comienzo del programa, pasan por la negociación que está teniendo la Argentina ya larga, negociación muy larga, bastante más larga de lo previsto, insisto, un año hace que prácticamente se debería haber firmado esto, según los primeros indicios que había dado el gobierno respecto de los plazos que estaban marcados para poder cerrar con el gobierno, por supuesto. Eso después se fue complicando con las elecciones, un poquito menos, un año tal vez, que esto ya se debería haber resuelto, según, insisto, lo que decía el gobierno por aquel entonces. En medio de esto, este sábado, esta información que acaba de salir, este sábado voy a viajar un grupo conformado por distintos funcionarios de la Argentina, serán funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central, que van a ir a Washington justamente a reunirse con el staff del Fondo Monetario Internacional. Va a ser una reunión técnica, porque se van a analizar cuestiones técnicas en estas reuniones que van a ocurrir a partir del sábado o domingo, ya para empezar a definir lo que se podría llegar a firmar, según dicen ahora en el gobierno, durante el primer trimestre del año que viene. Veremos, en este caso, si los plazos se cumplen. En el medio, la gran cuestión, el gran foco por parte del gobierno y por parte, por supuesto, de la oposición y de muchos sectores es qué va a pasar con el ajuste. Es decir, está todo bien con el acuerdo, hay que hacerlo, perfecto, lo hacemos. Ahora, ¿a costo de qué? ¿Cuál va a ser el sacrificio que se va a tener que hacer para poder cerrar finalmente con el fondo después de una negociación, insisto, eterna? El tema ajuste pasa a ser central en esto. Se sabe, porque siempre pasa, no es que va a pasar solo en este caso, el Fondo Monetario Internacional siempre exige distintas variables, exige distintas políticas, que en este caso, por ejemplo, pueden tocar al dólar, pueden tocar a jubilaciones, pueden tocar planes sociales, puede tocar ajuste, básicamente. Es decir, gasten menos acá, gasten menos allá, esto no lo hagan, aquello tampoco. Entonces la discusión pasa por eso, por ver cuánto le va a salir a la Argentina ese acuerdo, o por lo menos ese intento de acuerdo que está tratando de llegar con el Fondo Monetario. Hoy, por ejemplo, lo contaba Hurtado en las noticias, va a haber una reunión importante entre el ministro de Economía Martín Guzmán y la CGT, donde lo que se va a pedir es claro: no queremos ajustes, no lo vamos a aprobar. Y no es que la CGT tenga peso en lo que es la negociación en sí, sino que después se sabe, empiezan las movilizaciones, empiezan las declaraciones en contra y distintas cuestiones que el Fondo Monetario termine habiendo y no es un punto a favor en medio de una negociación. La CGT sabe que si ellos levantan demasiado la voz en ese sentido, se le va a complicar al gobierno cerrar con el Fondo Monetario, porque va a haber que hay puntos que no están del todo claros o por lo menos del todo establecidos
en cuanto a la tranquilidad que podría tener la Argentina dentro de lo posible con un acuerdo del Fondo Monetario. En el mismo sentido, por ejemplo, salió a hablar hoy el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, que dijo que la Argentina no va a permitir que se haga un ajuste, y mucho menos, por supuesto, en los que es su área, que son las obras públicas. Todos están hablando de lo mismo, todos están levantando la mano y diciendo, ojo, no ajusten por acá. Todos, por supuesto, tratan de defender lo suyo, más allá de que lo hablen en general, pero nadie quiere que les toque a ellos el recorte que seguramente en algún lado va a venir. El tema es por dónde y por cuánto, porque el Fondo Monetario sin dudas va a tratar de imponer algún ajuste, alguna política que tenga que ver con eso, porque sabe que los números hoy en la Argentina, y está a la vista, no están bien. 10:23, las claves de la mañana, ahí venimos. Presentó Dow, líder global en ciencia de los materiales y presente en Argentina desde hace más de 60 años, con soluciones innovadoras y sustentables para empaques, infraestructura y cuidado personal. Después de compartir las claves con Matías Bonelli, vamos con el informe del tránsito, que algo te adelantamos aquí en la apertura del programa. Tránsito y clima en las claves de la mañana. Y atención, porque la Avenida del Libertador se verá afectada al tránsito a partir de hoy, miércoles 1 de diciembre, con el objetivo de conectar la red de agua y de cloacas al futuro predio en el que se desarrolla el proyecto del Parque de la Innovación. El trabajo que consiste en la colocación de dos caños a través de un túnel se va a desarrollar con maquinaria especial que va a evitar el corte total del suministro y los trabajos que ya se extendieron sobre la avenida Udaondo continuarán por Avenida del Libertador en sentido al sur hasta la calle Mendoza. La obra afectará de forma parcial la Avenida del Libertador entre Avenida Guillermo Udaondo y Mendoza por aproximadamente 4 meses. Va a ser lo que va a durar esta obra, para que ya lo vayan teniendo en cuenta. Esto a partir de hoy. Por otra parte, atención automovilistas, porque Autopista Buenos Aires-La Plata presenta tránsito con demoras desde el kilómetro 6 sentido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sin demoras hacia la Ciudad de La Plata. Por otra parte, cerrado el enlace de la autopista 9 de Julio Sur y autopista 25 de Mayo al Bajo por un choque que involucró a 2 automovilistas. Panamericana, decíamos, ramal Campana, kilómetro 66.5. Campana, hay un choque de 2 vehículos también. Hay un camión volcado sin heridos y 2 carriles que están siendo obstruidos a esta hora de la mañana. Por otra parte, contarte también que la línea Mitre Ramal Suárez circula con demoras por problemas técnicos en la estación de Suárez. El resto de los trenes, subtes y premetro funcionando con sus cronogramas habituales. Vamos al clima, vamos al pronóstico del tiempo y cómo estará la jornada hoy, cómo terminaremos este día miércoles en este comienzo del último mes del año. Tenemos 19, F5 y te decimos que la temperatura en estos momentos en Buenos Aires es de 20 grados 8 décimas, la humedad 71% y para hoy se espera que la temperatura máxima trepe hasta los 25 grados. Para mañana jueves se espera una mínima de 17 y una máxima de 27, haciendo un poquito la temperatura máxima con cielo algo nublado. El viernes, en la antesala del fin de semana, mínima 18 grados, máxima 26, con cielo mayormente nublado. Y atención, porque ya te anticipamos aquí en las claves de la mañana, que tanto sábado por la tarde, como también así la jornada completa del domingo, tendremos lluvias y chaparrones. Matías. Muy bien, vamos a la música, Hurtak, ¿le parece? Así arrancamos con el enorme Jimi Hendrix. Muy bien, vamos con Jimi Hendrix. Entonces decíamos efemérides de un 1 de diciembre, pero en este caso nos remontamos al año 1967, cuando se publica el single de la banda de Jimi Hendrix Experience llamado Spanish Castle Magic. ¿Lo escuchamos? Aquí en Las Claves por Ecomedia.
dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis venimos a encontrarte. Buenos Aires, vacunate. Plan provincial, público, gratuito y optativo contra el COVID-19. Continúa en Merlo la preinscripción a la campaña de vacunación contra el COVID. Conoce los puntos donde podés acercarte a preinscribirte para recibir la vacuna contra el COVID-19 ingresando en www.merlo.gov.ar/vacunate. Recordá que si ya te inscribiste online, no es necesario volver a hacerlo. Buenos Aires, vacunate. Gobierno del Pueblo de Merlo. Junto al vecino. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Cada tema necesita una voz autorizada para explicar lo que sucede. La información con firma de autor en las claves de la mañana. Vamos a hablar de tema educación, porque lamentablemente las cifras dan cada vez peor. Cada vez que se hacen pruebas internacionales, los números de la Argentina empeoran. Es realmente triste lo que está pasando en esos niveles. Vamos a hablar ahora con Leandro Goroyevsky, el ex coordinador general de Eco Educativo, y ex director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Goroyevsky, ¿qué tal? Matías Bonelli. Hola, Matías, muchas gracias por el llamado y saludos a la audiencia. Bueno, estamos viendo realmente una, no sé si una decadencia, pero sí un tobogán, ¿no? Que no pareciera que no tiene fin, porque cada vez que se hacen estas pruebas, en este caso fueron a través de la UNESCO, cada vez que se hacen pruebas internacionales, los números de la Argentina son cada vez peores. En este caso fue con alumnos de tercer y sexto grado, que nuevamente volvieron a dar por debajo del nivel de América Latina y el Caribe. Cuando hasta hace no tantos años se veía que estaban por encima de los niveles de la región. ¿Qué es lo que está pasando? ¿A qué se debe todo esto? Bueno, evidentemente los resultados de la evaluación ERCE realizadas en el año 2019 en la Argentina son una fotografía de una película que tiene malos resultados, digamos, desde el año 2006 en adelante, ¿no? Si uno analiza las curvas, realmente son muy concluyentes, ¿no? Y marcan que hubo un deterioro en la calidad de los aprendizajes en la Argentina. Y esto, por supuesto, que tiene múltiples factores de análisis, ¿no? Sí. Pero sobre todo haciendo foco en la calidad de los aprendizajes, ¿no? Mucho se ha discutido aquí en los últimos años. El gobierno nacional ha querido desviar la atención sobre si el presupuesto que se destina a educación sí o no. La realidad es que durante muchos años supuestamente se aumentó el presupuesto educativo en la Argentina y la calidad de los aprendizajes no solo no mejoró, sino que ha empeorado críticamente. Y durante del 2016 a 2019, cuando nosotros hemos puesto en agenda por después de muchos años la necesidad de evaluar para mejorar nuestro sistema educativo, se ha criticado fuertemente. Así que ahora, en primer término, Matías, hay que celebrar que se haya instaurado la evaluación y que se haya consolidado en la sociedad la evaluación como un procedimiento de mejora para nuestro sistema, para las jurisdicciones, para los establecimientos educativos. No podemos mejorar si no evaluamos. Así que ese es el primer punto. Y las evaluaciones, Matías, por supuesto que tienen resultados muy negativos, pero bueno, sin embargo, nosotros en las evaluaciones Aprender, que realizamos en 2018 y 2019, y en otras evaluaciones también internacionales, habíamos visto una pequeña tendencia de mejora en matemática y lengua, producto de una serie de programas que nosotros habíamos lanzado, que tenían foco en la lectoescritura, fundamental para los chicos que inician su educación obligatoria en primaria, las matemáticas, con el Aprender Matemática, que hacía también foco en la
poder realizar operaciones básicas para los chicos más pequeños. Sí. Había una pequeña mejora que era producto de un programa nacional a través de una resolución del Consejo Federal, con una visión federal que tenía como objetivo mejorar la calidad de los aprendizajes de, claro, de los chicos. Y esto, por supuesto, que se relaciona con otras aristas que podríamos discutir, uh-huh, como la calidad de la formación docente inicial y continua, la carrera docente en la Argentina. Digamos, no hay una cosa que esté, digamos, aislada de la otra. Ahora, ¿y qué es lo que se puede hacer? Porque, como venimos diciendo, la situación va empeorando, digo, las cifras son cada vez peores. ¿Qué es lo que se puede hacer para por lo menos detener la caída? Bueno, acá, Matías, nosotros hoy tenemos un drama en la Argentina, una tragedia que ha sido el cierre de los establecimientos escolares por más de un año, sí, y medio, ¿no? Si la foto del 2019 es preocupante, la que vamos a tener, si el gobierno nacional decide continuar evaluando, que fue otra discusión que dimos hasta hace poco, porque, no sé si recordás, pero hace poco tuvimos que discutir con el gobierno nacional si convenía o no hacer la evaluación Aprender, ¿no? Porque el gobierno en un momento estaba decidido a no hacerla, producto del cierre de los establecimientos escolares, y nosotros dijimos, sí, hay que evaluar. Entonces, cuando tengamos esos resultados y nos demos cuenta que desde ya que hay 2 millones de chicos, y esto por datos oficiales del Ministerio de Educación de la Nación, que tuvieron o tienen desconexión con el sistema escolar, por lo cual son 2 millones de estudiantes. Los que están incorporados al sistema deben tener enormes problemas de aprendizaje. Así que tenemos que hacer foco en 2 o 3 aspectos centrales. Para los más chicos, vuelvo a repetir, lectoescritura, ¿no? Esto es fundamental, que en la primaria, en el primer ciclo, los chicos sepan leer y comprender un texto, ¿no? Sí, esto parece básico, pero es la urgencia. No, ¿no? Por eso pasa y hay que poner eje y foco ahí. Después, en matemática, necesitamos que los chicos terminen su ciclo en la educación primaria con conocimientos para realizar operaciones básicas y comprensión de esas operaciones en matemática. Después, en la educación media o secundaria, nosotros tenemos que procurar rápidamente una terminalidad educativa. Hay más de 1 millón de jóvenes que tienen entre 15 y 20 años, que no estudian y trabajan en Argentina, que están desconectados del mundo del trabajo. Tenemos que conectar a la educación secundaria, a la educación media, con el mundo del trabajo. Esto no puede ser una mala palabra en la Argentina, ¿no? La educación y el trabajo. Es educación más trabajo y tenemos que educar para el trabajo. Tenemos que lograr atraer a esos chicos que se fueron del sistema, porque evidentemente el sistema los expulsó cuando no existía la pandemia, porque había un desgranamiento enorme en Argentina, y que ahora se fueron, producto del cierre escolar, y no podemos convocarlos con una propuesta similar. Nosotros no podemos esperar que, ofreciendo el mismo formato de escuela secundaria tradicional, tener buenos resultados para con esos chicos. Tenemos que tener ingenio. Una de estas propuestas puede ser rápidamente ofrecer formación profesional, educación, formación en oficios, para así atraer a esos chicos, darles capacidades y competencias técnicas y profesionales rápidamente, a partir de ahí atraerlos y sí que tengan trayectorias en materias teóricas, pero acompañadas de una formación práctica. Esta puede ser una de las propuestas que tenemos que tener para acompañar a los más grandes, ¿no? Porque nosotros tenemos que focalizar los más chicos por un lado, los más grandes por otro, y hacer foco en 2 o 3 políticas. Lo que se debe ver también es, porque estas pruebas se hicieron en 3er y 6er grado. Si vamos más arriba, el panorama debe ser más o menos lo mismo, ¿no? La secundaria no creo que haya demasiada diferencia, porque toda esta problemática que se trae de 3er y 6er grado se va arrastrando después. A menos que, no sé, se vea alguna recuperación en cuanto al nivel de cada chico con el correr de la secundaria, pero no sé, no creo, ¿no? No, al contrario, Matías, la deserción escolar en la educación secundaria es mucho más grande que la educación primaria. Por eso nosotros habíamos presentado la Secundaria Federal 2030 para justamente ofrecer una escuela secundaria que logre atraer a los chicos bajo un programa basado en la educación por proyectos, que los chicos puedan aprender haciendo, también que este espíritu de la educación técnico-profesional que ha dado buenos resultados para un grupo de jóvenes se pueda extender a toda la formación. La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, está impulsando algo muy importante, que son las prácticas formativas o preprofesionalizantes para todos los estudiantes de la secundaria argentina. Los que están en el quinto año puedan tener una práctica y una experiencia en una empresa. Esto es fundamental. Digamos, ahí
pueden realmente tener aprendizajes desde otro ángulo, tener una conexión con el mundo del trabajo. Esto también ha sido muy criticado por cierto sector del kirchnerismo, y nosotros lo consideramos fundamental. Bueno, son muchos los problemas, pero sin duda que esos chicos tenemos que ir a buscarlos, tenemos que lograr que tengan terminalidad educativa, que se sientan convocados. Mira, yo hace poco en una actividad partidaria tuve la oportunidad de compartir una actividad con chicos en la localidad donde soy yo, en Escobar, en Garín. Precisamente chicos de entre 15 y 19 años. ¿Sabes qué? Era una fecha patria, entonamos el himno nacional argentino y nos encontramos con que el 80-90% de los chicos no sabían entonar, no conocían las estrofas del himno nacional, ¿no? Y cuando nosotros nos acercamos con ellos, nos contaron con mucha vergüenza de que se habían olvidado el himno. Por supuesto, habían estado un año y medio sin ir a la escuela. Entonces, bueno, esto podría parecer una trivialidad, ¿no?, que no sepan entrar una estrofa, pero da cuenta de el estado actual de los jóvenes en la Argentina. Bueno, Yeski, muchas gracias. No, gracias por el llamado y saludos a la audiencia nuevamente. Muchas gracias. Leandro Borojeski, coordinador general de ECO Educativo. 10:44 y venimos. Tigre es todo para mí. Es el lugar que a mí me permitió crecer. Acá yo estudio, trabajo, entreno. Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes. Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida. Es mi vida. Mi vida. Tigre es mi vida. En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio. Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000. En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAB 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos. Con tecnología, inversión y trabajo, el complejo oleaginoso cerealero realizó más del 50% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Con la vuelta del Previaje a San Juan vuelven muchas cosas. Las sonrisas, las selfies. Y lo más importante, el 50% de tus gastos vuelven a vos. Conoce más en sanjuan.tour.ar. San Juan.
forma, ponemos el último tema de las claves de la mañana bien arriba con AC/DC, porque un día como hoy, primero de diciembre también, pero del año 75, se lanza el álbum de AC/DC llamado TNT. Más de 117 años agregando valor a la producción agrícola. Somos Molinos Agro, la gran industria del campo argentino. Hola Matías, muy buenos días para vos, todo el equipo y la audiencia. Una noticia muy fresquita porque recién se conoció la liquidación de divisas del sector de cereales y oleaginosas del mes de noviembre. ¿Qué es la liquidación de divisas? Bueno, los dólares que ingresa el sector exportador de granos al país para comprarle los granos a los productores y luego exportarlos así como están o procesarlos y convertirlos en harina, en aceite o en productos más elaborados como pueden ser el biodiesel de soja, la lecitina de soja. Bueno, esa cifra de liquidación de divisas de este sector en noviembre fue de 2.042 millones de dólares. Esto fue lo que ingresó al país este sector y es la segunda marca histórica para este mes en lo que va del siglo, por lo menos, y seguramente de siempre por los precios de este siglo son mucho más elevados que antes. La cifra esta de noviembre, si se la compara con octubre, cae un poco, es 15% inferior a la de octubre, pero es 17, casi 18% superior a la de noviembre del año pasado. Si se cuenta entonces con las cifras de noviembre, todo lo que va del año, o sea, los 11 primeros meses de 2021, el ingreso de divisas de este sector alcanza la cifra inmensa de 30.129 millones de dólares. Es un 62% más que en este mismo periodo, en los primeros 11 meses del año pasado, y es un récord absoluto en lo que va el siglo y ya insisto en la historia del país. El año pasado, este complejo que se llama oleaginoso cerealero, porque oleaginosas son, por ejemplo, la soja, el girasol, y los cereales son sobre todo trigo, maíz, cebada, centeno. Bueno, este complejo exportador y procesador de estos granos ingresó el 48% del total de las divisas por exportaciones del país. Casi la mitad. El principal producto es la harina de soja, que es el 14% del total. Y después siguen el maíz, el año pasado esto, ¿no? Porque el maíz tuvo un crecimiento muy grande. El maíz fue el 11% y en tercer lugar el aceite de soja. O sea, de todo lo que exporta el país, casi la mitad lo produjo el sector de granos. El primer producto fue la harina de soja, el segundo el maíz y el tercero el aceite de soja con un 7%. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que hace estimaciones para todo el mundo, prevé que la Argentina se va a mantener en el primer puesto en exportación de aceite y harina de soja, en el primer puesto mundial en el ciclo 2020-2021. Argentina no es el mayor productor de soja, pero sí es el mayor exportador de sus productos derivados, ¿no? Que son la harina y el aceite. Y solamente tomando el complejo de la soja, o sea, granos, harina, aceite, biodiesel, lecitina, lo que habíamos nombrado, representan el 27% de las exportaciones argentinas del año pasado. También acá la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales dicen que el complejo soja constituye el 16% del empleo generado por todas las cadenas agroindustriales del país. Cuando se comparan las exportaciones, el complejo oleaginoso cerealero le gana a los vehículos de transporte, al petróleo, al oro, a la pesca, a las carnes, bueno, le gana a todo lo que exporta el país. Así que bueno, estas son las cifras, son buenas noticias, aunque los dólares parece que igual no alcanzan,
pero el campo hace lo que puede, digamos, y puede bastante. Será hasta mañana y que tengan un muy buen día. Más de 117 años agregando valor a la producción agrícola. Somos Molinos Agro, la gran industria del campo argentino. Ya sin programa. Junta, vio que ayer estábamos hablando sobre las complicaciones, ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo, sobre las complicaciones que se estaban dando en algunas, en algunos países de Europa y también de Estados Unidos, a raíz de la aparición y de la propagación importante que está teniendo la variante Omicron del coronavirus. Estados Unidos ya está empezando a pensar en algunos requisitos nuevos. No va a importar si estás vacunado, no va a importar con qué vacuna estás vacunado, si tenés una dosis, dos, tres o cuatro, no importa eso. Aparentemente, lo van a anunciar mañana esto, pero aparentemente todas las personas estadounidenses o del exterior que ingresen a territorio norteamericano van a tener que hacerse un PCR un día antes de llegar a Estados Unidos. Y posiblemente otra de las variables que se analiza es que a los 4 o 5 días que vos estés en Estados Unidos te tengas que hacer obligatoriamente otro estudio, claro, como para corroborar que vos no estás contagiado. Claro, porque algunas veces puede dar un falso positivo, un falso negativo, digo. Por ejemplo, esto tiene que ver con todo lo que venimos hablando de la preocupación cada vez mayor que hay respecto de esta cepa. Evidentemente algo nuevo están encontrando ahí, o algo complejo están registrando ahí. Tengamos en cuenta también que Estados Unidos y Europa están ya en etapa más invernal, si se quiere, por lo que lo mismo que pasaba acá, ¿no? Sí. En el invierno se suelen ver más de estos casos por una cuestión de que uno está más encerrado y el frío y demás, ¿no? Entonces, están empezando a tener una situación ya más complicada. Además, otra de las medidas que se podría implementar en Estados Unidos tiene que ver con la exigencia a los turistas, insisto, que lleguen a Estados Unidos y a todos los estadounidenses también una cuarentena de 7 días. O sea, PCR el día anterior llegar a Estados Unidos. Cuarentena de 7 días y dentro de esos siete días, te vas a tener que hacer un nuevo estudio para corroborar que vos no tengas absolutamente nada. Por supuesto, como corresponde a Estados Unidos, hay multas, hay posibilidad de volver a entrar al país y hay un montón de otras medidas que se pueden tomar en caso de que vos no cumplas con alguna de estas condiciones que se van a imponer. Insisto, muestra la preocupación fuerte que hay en el mundo por la aparición de esta cepa nueva, ¿no? Sí, Matías, vos decías preocupación en todo el mundo y muchos de estos países que son los que ahora están siendo más golpeados por esta nueva variante son muchos de ellos integrantes de la Organización Mundial de la Salud y son ellos los que están iniciando negociaciones ahora para llegar a un acuerdo y generar una mesa de lucha contra las pandemias. Ya, no se trata solamente de coronavirus, sino hacer una mesa especial para la lucha contra las pandemias, teniendo en cuenta la cantidad de variantes de coronavirus que hemos tenido desde que comenzó allí hace ya casi 2 años en China. Claro, sí, casi 2 años, es verdad. Sí, o un poquito más, tal vez apenas más, sí, porque acá empezó hace 2 años toda la historieta esta. Claro, y en China unos meses antes. Unos meses antes. Que desde acá lo mirábamos con distancia, como que acá no iba a llegar y finalmente... Bueno, tuvimos... varias etapas. No sé si recordás, pero tuvimos un ministro de salud, uno al que se le pasó por al lado un vacunatorio VIP, que dijo que el coronavirus acá no iba a llegar porque estaba lejos, como si viniera caminando el coronavirus, claro, o nadando. Una maravilla realmente de un ministro de salud. Imperdonable. Bueno, en 2 años tenemos para recabar frases de todo tipo de funcionarios y de todos los países, ¿no? Pasando por Bolsonaro, por Donald Trump y por tantos mandatarios y gente de poder que se ha referido a este coronavirus de una manera muy minimizada. Muy vergonzosa, realmente, sí.
Bueno, Jurta, llegamos al final. Son 59, así puedo arrancar en punto. Gracias Federico Lemos en la producción periodística, gracias Javi Martínez en la operación puesta, en la operación técnica y puesta en el aire. Mi nombre es Matías Urtagui, Matías Bonelli en la conducción de Las Claves de la Mañana. Nos vemos mañana, Jurta, gracias. Hasta mañana. Chao. De Buenos Aires. Transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.